Hola, raza. Hola. Hola, hola, hola. ¿Estamos vivos, no? Turutu. Hola. Hola. Oh, ahí está. Ah, sí, bien, se escucha bien. Ah, buena, Yoshito. ¿Cómo está, señorita Betita también? ¿Cómo están? 8 años, ¿eh? No tanto año. Fue la semana pasada. ya, pero mientras, déjeme ver aquí. Está todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Con toda la lluvia de ayer, espectacular. Espectacular. A ver, ya sí. Me encanta la lluvia. me encanta la lluvia, lo siento, gente. Soy invierno lovers. Invierno lovers. Ya, se ve, ya, perfecto. Ya, perfecto. De Luli Piruli, perfectirijillo. Hicimos esto para acá, perfecto, perfecto. Hacía falta, güey, sí, hace rato hacía falta una lluviecita ya. Ya. En teoría estamos listos, ¿eh? En teoría estamos listos. ¿Cómo están raza, gente? ¿Cómo está la vida? Yo estoy bien, estoy mejor. Estoy de vacaciones. Así me la bailo. Así que ya cerrado ya, pues. Necesitaba vacaciones, pues, güey. Me mata todos los días, güey. Estoy desenfocado. Ahí sí, ¿o no? Ahí sí. Hoy le gustó mi pieza iluminada. Siempre la había en negro, la verdad. Ya, estamos, güey. Yo opino que le dé mal toque. Oye, no puedo hacer stream por la lluvia, la lluvia afectó demasiado. Se me enfocó. Ahí está. Ahí sí, pues, guacho. No puede ser por el tema de la lluvia, así que la lluvia, de, bueno, hubo un caleta de cortes de luz aquí en Santiago, güey. Tuve la fortuna de que no se me cortó, ¿eh? Menos mal, güey. Hay que romper mi récord de duración de Grunt Industria. ¿Cuál es tu récord? Pero no pude, gracias a la puta Gigi de la caquita, que cuesta mucho. Voy a hacerte un raid, pero le hice a otro que viene en fin. No, tranquilo. Ya, ¿qué tal raza? Si le damos al toque nomás. Yo creo que... vamos a darle al toque nomás. Creo yo, ¿eh? Opino yo, así que... señor, boom, but what is boom? Porque hace rato quiero jugar el congelado. Y además, quiero completar, ¿eh? Cuando estoy de vacaciones voy a poder hacer like así, no sé si todos los días, pero sí más seguido, ¿eh? Y mi plan de Charlie vacaciones, terminar todo lo que tengo pendiente, ¿eh? Vamos a terminar con Guita, vamos a terminar Banjo-Tooie, vamos a terminar Zelda. Y vamos a pasar a... esos son los que tengo pendientes. Y vamos a pasar algo, ¿eh? A Finish Right también, por mano. Ah, el Leightoncito también ahí. Una hora 15. ¿En serio? ¿Tan rápido? Hola, Clausito. ¿Cómo está, Carlito? ¿Bien? Bien, bien. ¿Todo bien aquí? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Hay que aprovechar las vacaciones, güey. ¿Sería de vacaciones? Sí, guacho. ¡Ya! Raza. Nice. Racitas. Yo creo que vamos a avanzar nomás en este mundazo. Voy a apurarme porque va a Royal Rumble. Ay, no, este nivel no me gusta.
A ver, este mundo, este mundito, a mí me gusta harto, no te voy a mentir. Está como en mi top 3, más o menos. Está la de los buitos, está la agüita y después viene este. Me gusta bastante, ¿eh? Me costó un hueveo pasarlo y es complicado, sí, pero nada para Charlie McVuelos, ¿eh? Nada para Charlie McVuelos. Así que, raza, la idea de este live es terminar esto. Y ya mañana Banjo tuya, así, a pum, Cloud Cupola, pum. Esta semana me voy a quedarme a terminar Conga, Tui y Zelda. Así que vamos a darle, ¿no? Vamos a ir al toque, ¿eh? No, vamos a alegrar este. Ahí sí, vos boluda. Ya, raza. Vamos a comenzar con este nivelazo. 5 y 1, desafío brutal. Se ve bien, ¿cierto? Se ve bien, se escucha bien, cámara. Sí. En HD, boludo. No, ya no está en HD, la verdad. Pero bueno. Muchísimas gracias por el host. Muchas gracias. Ese es J-Style. Forever Style. Ya, pero mira las frutitas. Oh, que se ve linda esa morita, wey. Oh, a mí me gusta. No sé en tu yuchito, o sea, a ti no te gusta, pero a mí me encanta. Lo voy a hostear. Me encanta. I love it. Muerte. Ya, voy a intentar no como el mundo pasado, que estuve como dando muchas vueltas. Encontré que tuve muchas vueltas y no avancé. Me voy a ver más de lo pensado, ¿eh? Pero no olviden que Charlie es un ultra experto. No, no hay nadie. En conguitas y en maritos, ¿ah? ¿Eh? Porque me gusta la música. Algo es algo. No, wey, chico, no. ¿Cómo miré ahí? Este juego merece puro love. Puro love. No hay nada ahí. Ya. La garrita ya. Porque. Mira. No. Púchalo. No, tiene que tirar, wey. Buito. No da. Seguro voy a elegir una cranca. Chao, bo. De verdad, mal debió al temblor, sí, debo decirlo también, ¿eh? Mejor medio temblereque. Hay un nivel que me encanta, güey, que es como una fábrica de helados, ¿eh? Pero eso más adelante. ¡Uy! ¿Cómo ha estado, pues, gente? ¿Cómo la ha tratado la lluvia? ¿La lluvia la ha encantado, no? A mí me encanta. Siento por la gente que no le gusta la lluvia o que lo está pasando mal, la verdad. Pero es que la gusta, güey, me gusta demasiado la lluvia, me gusta demasiado. Amo, lo amo con todo mi corazón, mi ser. Y tomarme ese tecito valió la pena, guacho. Una estafa la lluvia, quería tormenta eléctrica. No, yo no. Lluviecita ahí, olor a tierra mojadita, tomando tecito. Exquisito, papu, exquisito. ¿No hay nada por acá? No. Perfecto. No, me encantó, ¿eh? 10 de día. Pues, fue la noche, ¿eh? Debe haber sido la tardecita la lluvia. Pero fue como más toda la noche, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer, racita? Puta la wea. Se me caen los platos. Ay, wey, que se caen las bananas. Ah, ya, con tu wea. Vamos con Didi, ¿eh? ¡Oh! ¡No! ¡Mataron a la Dixie, wey! Dale, bo. A ver, la O está complicada, la O. Si te da, cállate. ¡Uy! Buena, Charlie, cacho. Qué talento el Charlie, ¿eh? ¿Cómo que pasa acá ahora? Esta weá me lo tira, a mí me ha paseadísimo. Pingüino generado. Daniel dejó pegada las esas frases, wey. Vamos al bonus, sí. ¡Uy! ¡Qué va a tirar, buen baba! ¿Qué tira baba, güey? Ya, bonusito, ¿eh? ¡Ay, qué rico estar de vacaciones, ¿eh? ¡Qué riquísimo, ¿eh? Estar de vacas, al fin, güey. Al fin, güey. No, pero a ver. No, pues, güey. ¡Ahora, boludo! Listo. ¿Y ese wey? Oye, ¿y este men? ¿Quién es ese men de ahí? Que llegó un... Este es como los weyes que hacían en el 2012 el sub por sub, wey. Imagina. ¡Oh, sub por sub, la bañeja! ¡Hola, bo! Don Retrolandia. ¿Cómo está, bo? El desaparecido. Mal esta wey que eran, le vengo a recordar que el día 2 estamos de vuelta ya, solo por...
famero, me estoy, weón. Hola, po. ¿Cómo está, po, estimado? Saludos. ¿Ah? Vaya a ver Breaking Bad. Vamos a ver Breaking Bad, guacho. Comienza el Pepe y vemos Breaking Bad. Mira quién apareció. Ya puta la wea. El Mimino. Oh, pero ya, ya. ¿Cómo creen? ¿Cacharon esa wea? ¿Cacharon esa wea, hermano? Imposible. La física. Walter White, weón, diría, no, esa weá no pasa la vida real. ¿Me entienden o no? Ya, esa weá imposible, pues, hermano. Y es para allá, y la weá fue como. Para allá, no. Mala la weá. Puta, me siento un corazón, ¿no? Nice. Me agrada tu meme. Vamos con Dixie, vamos, Dixita. Vamos a esto rápido, ¿ah? ¿Eh? Hoy me siento tan atrás, ¿en serio? ¿En serio, Rey? Están mis nalgas de la emoción. ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué está pasando, no? Algo está pasando. Así que el 2 vuelve Retrolandia. Pero, hermano, pero si lo piso. Este con cada día está más comprado, hermanos. Raza. Me sigo sacando la misma moneda que no me interesa. Ya, güey, ¿cómo han estado, gente? ¿Cómo los trato la lluvia? A mí hermoso. Todo hermoso. Todo lo que tiene que ver con invierno, para mí hermoso. Porque es que ahora que odio este nivel, no. Hay que agarrarle el trucazo, ¿eh? Hay que agarrarle el trucazo. Para allá. Ay, un ya, pero por favor, detente. Uf, pensé que iba a perder. ¿Sabes qué? A la chucha, el bono, culiao. Que lluvia, esa fue un suspiro, bueno, pero algo es algo. ¡No! Hay que agradecer a la madre naturaleza, pues, estimado, ¿eh? Cuando nos da estas lluvias de enero. ¿Cuándo se ha visto lluvia en enero, guacho? Esta vamos a matar. ¡Ahora, conguita! ¡Guau! ¡No! ¡Yoshito otra vez! Yo bien y también renuevo mi sub. ¡Ay, porque me siento demasiado mal porque no tengo nada para los subs, güey! Tengo que trabajar en eso, ¿ah? ¿Eh? Charlie, vacaciones, la primera cosa que voy a hacer. No pasa. Ya cabrón, se acabó la ley. Chao. Me pusieron nerviosito, po. Gente, me pusieron nerviosito. Charlie, primera tarea que tengo que hacer es hacer una guapa a los super. Eso va a ser lo primero que voy a hacer en mis vacaciones, ¿eh? ¿De qué? Vamos con. Nada, eso es una lluvia de ternura. Ay, pero fue bonita la lluvia. ¿Para qué va a dar con cosas? ¿Eh? Bonita, linda. Pude disfrutar un té a 9.30 grados. O sea, mientras pude haber disfrutado un tecito así, exquisito, ¿eh? Me voy reconfortado. Y ahora sí. Aunque igual, para serle sincero, al Yochito también. Es como que este nivel es medio ahí nomás. Pasa, ¿no? ¡Uh, hermano! A la primera. Calma, conga, cálmela corbata, conguita, ¿eh? Que aquí vamos. Calla, mira, pum, pim, pan. Buena. Yo todavía estoy esperando el agua, fue como lavarse el pelo nomás. Fue como una manguería, así. La verdad me interesa la banana, así que chao, ¿no? Buena. Oye, tengo que aprovechar. De ver, voy a aprovechar de decir raza, vean Breaking Bad, es muy buena. Me la reví otra vez, guacho. Me di, bueno, no me la reví completa, si me vi algún episodio así saltadito, ¿eh? Pero pucha, que pinche buena esa pinche serie, ¿eh? ¡No! Buena, vos, Carlito, vienen a echar las weas. ¿Cómo le va? Hola, pues, don Ender Phoenix. ¿Cómo estás? Saludos. Mucho año. Vi que anduvo en el temblor. Medio tembloroco, ¿eh? Me he movido. Me mandé un pepazo. ¿Qué andan con? Pero bueno, racita. Oye, Chito, gracias, ¿eh? Pero dale a la bananita, boludo. Ya, bueno. Pues te cuento, mira, como tres pantallas. No sé por qué. Ay, no. Pasa rapidito nomás. Pues pasa. Ay. Estoy nerviosito. Por favor, wey, vais demasiado adelante, no voy a perder, wey. Y no vio el click que le saqué al Charlie la vez pasada, chetito, wey. Igual de todo, wey. Que se había hecho un peo.
Pero vi el vivo completo de Lucia. Pues se tiró toda la temporada. Una pieza cochina, en serio. Ese me va a herir. Me la saltó. Super duper. Cach, quita lento el Charlie, por Dios. Listo, listo. Sí, este nivel es medio menos, ¿eh? El de temblor, ese le estoy hablando. Cacho, boom. No, pararme guacho porque van a dar el Royal Rumble, ¿eh? La lucha libre, no, no se va a ver sola, ¿eh? La, mientras terminan de las 9, estoy perfecto, ¿eh? Estoy perfecto. Y como les digo, raza, se viene la semana charlitos, ¿eh? Porque estoy de vacaciones y vamos a aprovechar de hacer live todos los días. 24-12. El lunes. Live de 30 horas. ¿De 5 o no? 30 horas. Seguía, de corridas. El stream anda como PowerPoint, así que salvo. ¿En serio? ¿Abro el su internet o el mío? No, no, no creo que sea el mío. Estoy pagando Pacífico hermoso, precioso, ¿eh? Que no le damos el toque, ¿eh? Ya, nivel. ¡Oh, no! Este nivel es muy bonito, guachito, me encanta. Ya. Oh, pero en serio, esta clase de bonus. Sí, es fácil, hermano, en serio. Que necesito más. ¿Cómo se llama? Dificultad en esto, ¿eh? A ver. ¡Buena! Oye, harto estafa el evento del Binder. No le ten... Ah, el de la lucha. Gané. O sea, ganó Big Carlito. Exquisito, ¿eh? Buena victoria. ¡Ya! ¡Nivel de barril! Me encantan estos niveles, guachito. ¡Oh, ole! No, esa es la competencia, gente. No, no, no tenemos que hacer la competencia. Se me olvidó. En serio, se me olvidó un plan. Oh, hermosa perspectiva. ¡La morita! Uy, puede ser que quedemos. ¡Ay, pero se me quedó la caja! No, voy a morir, me voy a morir. A tu chamullo. Ay, me encanta, este nivel me encanta, guacho. Esto es lo de carrito, para mí es lo mejor del conga. Si quieren venir a pelear, aquí lo espero, guacho. Pero es lo mejor del conga. Carrito y el barril. ¡No! Sigue con un pomelo durando. Ya. Ya, pues peleemos. Ah, pues tengo que subir, po. Prima tiene un ofertón de 50% de descuento, así que ando viendo una docena de palitos. ¿Qué palitos, weón? De palitos, ¿qué palitos? ¿Palos de lado? ¿Voy a hacer una maqueta? ¿Qué está hablando este mes? La cuarentena lo tiene mal, wey. A ver. Oh, en serio, estoy chocando con la fruta cada rato. Porque a mí no me gustan estos niveles de barril. A mí sí me encanta, el guachito. The best of the best. A ver. A ver si no me caga ahí, pingüinito, ¿eh? Pero ¿por qué bajé, güey? Papita, papita Jones. Ah, papa Jones, puta. ¿Qué pasa que hay pica, guacho? Aquí en Campolandia no me llega, pues. No tengo ninguna cuestión. Ni McDonald's, pues. Imagínate, ni McDonald's, loco. Ni Telepizza, loco. Esas son malas, esas weas. Telepizza, ni eso, güey. Uy, uy. Wey, uy, uy. Tutum. Y ahora sí vamos a darle buena, ¿eh? Menos mal que tiene muchas vidas, menos mal, ¿eh? Déjala por arriba. Para abajo. Mantengo. Bajo. Me gustan las papas supremas, son muy bonitas, son muy ricas. Definitivamente lo mejor que tiene Pizza Hut, las papitas supremas. Que las pizzas no.
Ya, mira, 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 mira qué talento. Otra vez te weón. Oye, las letras. Me estoy asustando, ¿ah? Ahí está la buena, muy bien. Uf, ¿cómo quiere eso? La piscita. ¿Y de verdad son supremas? No sé, como que ahora todos le ponen nombres geniales, weón. ¡Oh, esa calidad, guayo! No, me encanta. Este juego hermoso, hermano. Hermoso. Ya por Retro Studios sacas de la tercera parte, ¿eh? No, nada. La G, wey. Buena. Ah, cagó, pingüino. Degenerado. Chao, guay. Oh, Iron está haciendo un juego, muchas gracias. ¿Y de verdad son tan suprema? No sé, en mi caso, posiblemente este año nos mudemos al campo. Oh, qué buena. Mejor raza y está al campo. Ese meme, ese emoji. El viejito que se ríe, weón. Imagina de nuevo Konga y más encima el Metroid. No, es que le damos. Sí, recuerda ahí. Le beso las patas a Miyamoto. Ahí voy abajo y se los beso. Gracias, Miyamoto. Gracias. Hasta le lavo las patitas. Me da risa ese mueve también. De ese viejito siempre me da risa, weón. Ahí está. Esta botella tenía salida secreta. Ay, wey. Tenía salida secreta. Ah, no. Me asustaba, hermano. Ya. Frutería fatal. ¿Qué es eso? ¿Cómo es el nombre? Oh, ¿te imaginas? Hay un Konga así. Retro Studios salga así. Konga. Metroid 4. Así. Konga 3. Metroid 4. Oh, hermano. Así digo. ¿Sabes qué? Toma. Switch al toque. Lo necesito. I need it. Ya. Avanzamos en este nuevo nivelcito. La planta del Smash. Uy, qué personaje más caca, güey. Lo probé. Y es una basura, hermano. Siento. Las cosas como son. La pequeña planta en el Smash. Vale caca. Así de simple. Vale caca. No me gustó. No me gustó la wea. No me gustó. Porque aquí era para meter al Phoenix, tío. Tío Wata, ¿eh? ¿Por qué no me dieron al fino, al lecto? Nada, pegando pata y escupo. Buena chale. Hola, pues Manolo, sí, viene, se viene. Tan guapetón. ¿Cómo está, pues? ¿Cómo estás para el Royal Rumble, eh? ¿Estamos listos o no estamos listos? Ya compré las papitas del papita. Yo, ¿estamos listos ya, pues? Voy a poder ganar a John Cena, ¿eh? De tus puteadas la puta planta. Oh, hermano, pero que... Qué buena mierda, weón. No me van a mentir esa weón. ¡Uy! No alcanzo. Necesito a la Dixita, a la princesita. O al Didi. ¡Uy! Casi más. ¡No! Me hicieron filete de banana. ¡Ah, boludo! La leyenda del break con vejez. Y amigo de los tatas. ¿Dónde ver? Luchaspirata.com. Ah, niño guiño. La cuentita mítica, po, la mítica cuenta de la network. Compramos para un mes y duró como 2 años la wea. Wea buena. Gracias. Oh, pero me tiraron la sandita, hermano. Ah, pero necesito una sandía para subir. Madre, está bastante. Te hicieron conga a la parrilla. Filetito de conga, sí. Ya murió esa cuenta de doble así, wey, pero era mítica. Hola, Paulaila, ¿cómo estás? Saludo a la distancia. Saludo de la ciudad que hace noticias por cualquier lugar. Qué grande Santiago, ¿eh? Qué gusto, ¿eh? Orgullo ser santiaguino, ¿eh? Celebran cualquier wea. Cae una gota, noticias.
un perro pasa un... no sé, un signo par y noticia. Un gato salió a conducir su auto, noticia. Eso es lo lindo de Santiago, eh. Estoy hablando de Santiago, no tengo puta idea, wey. Ah, boludo, ¿qué está pasando? A usted le gusta burlarse de los mayores, ¿verdad? Ay, sí, güey. El chito tiene casi la misma edad de nosotros, güey. Bien, ¿y tú? Bien, también, bien, correcto. Todo bien, todo correcto, y yo me alegro. Estamos hablando de la lluvia, ¿eh? Qué rica la lluvia, ¿eh? Lluvia de enero, o sea. Bacán, po, guacho, bacán, güey. Me gusta. Santiasquino. Ay, ella por el viña marino, ¿eh? Esa es la primera vez que... Orgullo santiaguino. la antipersona, güey. Ponele voluntad. Opa, yo juré que alcanzaba. Oye, pero si vacanza santiaguino, pues, güey. Olía humo todo el día. ¿Qué va? Viví estresado. Tenía el lujo de andar en metro. No sé, yo soy más impulsivo. O sea, guacho, tenemos el mejor metro tren de la galaxia. Maipú tiene microclima. Mi ciudad satélite de Maipú. ¿Por qué todos son de Maipú, guacho? ¿Qué tiene Maipú? Oh, Rick, muchas gracias por el juego. Es demasiado. Oh, ¿cómo está? No lo había visto. Saludos, ¿eh? Tremendo ofertón en el metro. Ah, pero el metro de Viña, weón. Todo roto, ¿eh? Todo roto. Puta la wea, por wea, pina pita. Ay, es que me da miedo esa chita. Ya, ya, vamos concentrando en el conga. Pero... ¿saben qué guasa? ¿Saben qué raza? Necesito refuerzos, ¿eh? Necesito... No. Estoy apretando, ¿eh? Necesito unos refuerzos aquí para pasar este nivelcito, ¿eh? Cortado como sushi, wey. No seas gallina. Necesito traer a la people, a la raza, ¿eh? Recuerden, Charlitos va a estar toda la semana haciendo live, guachitos. Vamos a terminar todo. No, me jodas que no puedo pasar para el lado para comprar al Funky, ¿en serio? Vamos a hacer trampas. Qué rico hacer trampas. ¿Nunca han hecho trampas en los juegos? Es muy bonito. Aunque técnicamente no es trampa. Esto es legal. Procedo al XD. Wow, hoy nunca he comprado al Funky, la verdad. Vamos a comprar dos weas. No, aquí está. Muy buenas, tío. Está en vuelo y calle de Funquito. Tengo todo lo necesario aquí. 10% de descuento. Vaya el líder. No, líder, culiao carero. Quiero jugo de banana. Quiero un poquito de jugo de banana. Sí, la dijo yo. Gracias, Funquito. Recién ordeñado el jugo de banana. No, no. ¿Qué estoy diciendo, hermano? No, ¿qué? ¿Este es tu dealer? Sí. Es aprovecharlo, mundo. Bien ahí, riquito, ¿eh? Él me entiende. El jugo de banana. Ya. Inventario. Toda la huerla. Jugo de banana, la Dixie, vamos. Es una bruja la pierna, güey, pero trayendo a las malas vibras, ¿eh? Ay, así que eso. Su conga del insert, claro, su conga del insert. Se me apagó la cámara. Qué normal. Qué hueá es arroz con huevo. Ya pegué el mao. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. ¿Viste el de doblado? Oye, qué bueno el de doblado, loco. Te traigo media palta. Voy a llamar a un experto a ver si es palta has. Oye, qué grande, loco. Me encanta su video doblado, weón. ¡Ojo! Volví. ¡Ojole! ¡Oh! ¡Ya! Pan con queso, unos tacos, unos Pikachu con lente. No lo sé, Rick. Buena, Chetito. Muchas gracias por el host, ¿eh? Ahí luciéndose, como siempre. ¡Tapo! Ahí sí. El buffet del Carlito, weón. Yo hoy día, ¿qué almorzaron, chiquillo? Yo hoy día almorcé, hice fritito de pollito apanadito ahí. Al ritmo de Naruto, ¿eh? ¿Quién cocina al ritmo de Naruto? Yo no hago. No es pan con queso, un choripán, es algún pan con queso.
¿Un barro luco? ¿En qué te dio un barro luco? Ya, vamos. Debo ser una de las pocas personas. Que le gusta la comida del. De, ejemplo, cuando vas a, no sé, a los malls y esas cosas. Que comen en el buffet. O en esas como tiendas que comen en comida, básicamente. Comida de. Como comidita de normal, de verdad. No chatarra. Y le gusta harto. Hoy hamburguesa con puré. Uy, qué buena, ¿eh? Es un barro jarpa. ¿Qué es un barro jarpa? No lo conozco. No, yo comí pollito apanadito con arrocito. Me hice una ensalada de pepino. Bueno, y se mola. Se mola de postre. Es que es un chiripán chiquito en mis pies. Va a arrojarte solo a Japón. Pan con chancho. O sea, un pan con chancho, güey. Ya. Ahora sí, pues con la X hacemos cortita. Mira, mira. Charlie finé todo el talento. Se me cayó el hilo, ¿no, loco? Mira, mira, juguito de banana, mira. Mira, mira, mira. Juguito de banana. Mira, juguito de banana. Si no lo había tenido, era perdido al toque, hermano. El kiosco roca, recuerda. Imagínate que esa fábrica haya un palumpa y cada vez que el conga muera, baile, ¿te imaginas? El barro jarpa es un aliado caro, en serio. Aguante el pan con chancho. Pan con chancho. Oh, pero. ¿Y mi jugo de banana? ¿Y mi jugo de banana? ¿Y mi jugo de plátano? ¿Qué le pasó? ¡Uy! Bueno. ¡Opa! ¿Qué hace? ¿Me puedo subir ahí? ¡Uy, mira! ¡Mira! Esto en Nintendo. Esto en Nintendo hace un game. ¡Ah! Para el cuchillito. El cuchillito que no corta. ¡No, pero boludo! ¡No me hagan eso! Quiero ver qué hay arriba, ¿eh? ¿Hay algo? ¡Cash! Charlito y su secreto mágico, ¿eh? Bueno. Y eso, gente, ¿eh? Oye, volvió el calor, loco, que me asco el calor. No me gusta el calor porque cuando hace calor. Uy, suelta, mi bichito. No me gusta el calor porque cuando hace calor me da calor y por eso no me gusta el calor. Vea, vea, vea. Ahora, sale, po. No salió nunca la fruta desgraciada. No, esto es robo. ¿Qué tipo de fábrica de jugos yuppies son estos? Oye, es un terrible rico. No, boludo, esta vez no. No es bacán esta juega. Uy. Pro 4, ¿pero qué no salen? Cuando hace calor, me da calor. Che, Carlito 2021. ¿En serio dije eso? Ay, qué gente, no me gusta el calor. Vamos a dar directo nomás. No, pero perdí la O, wey. Me de checkpoint. ¡Mátate! ¿Pero cómo llego allá? Gente, ¿cómo llego allá? A ver. Ahora de la Dixie se me vendía muy bien. Es como la frase. ¿Cuál frase? El Pepe tiene como 20 frases, wey. ¡Ah! Tengo que ir para atrás, boludo. Suicidio total. Tengo que ir para atrás. ¿Y por qué juego no me avisa que tengo que ir para atrás? El Charlie Gamer es tan genial. No aprieta nada. No pasa nada. Debe ser obra del Carlanga. ¡Uy! Así, boludo, ¿eh? Ya. Aprieta gallete con guita. Sandías cuadradas, güey. Yo nunca he visto sandías cuadradas. No. Maricón. Pero nada, no. Uy. Sale, vos. Cash. Buena, chanchito. La de su wea que le cayó mal. Ah, pero esa wea. Esa wea. Es cero. Cero autocuidado, güey.
No sé si lo puedo decir acá, no creo, pero esa es mítica, güey, es mítica. Es como, no sé, pues como audiovisual. Bueno, como yo estudié audiovisual, es como decir... ¡Uy! ¿Secreta? Ya, aquí no sale secreta. Es como decir... graba con, no sé, 3200 de ISO y decir... ¡Ay, en pos se arregla! El Premiere hace maravilla en estos días. Bueno, ¿en serio? Bro. ¿En serio, bro? ¡No! ¡Uy, pensé que iba a meter esa, güey! O sea, se me hace mucho sospechoso allá abajito, ¿eh? Pero no me voy a arriesgar. Que me ríe esa wea. Ah, en pos se arregla. Uy, que me da rabia esa wea, hermano. Graba como la wifi y me dices, no, así en la edición se arregla la wea. Solo el ISO, loco, lo dicen por cualquier wea. Weón, lo dicen por cualquier wea. Ay, que me quedo desenfocada la wea. Ay, no, si en pos se arregla, tranquilo. Hay un efecto muy bueno en el Premiere, hermano, y que hace maravilla. ¿A dónde, loco? ¿A dónde? ¿Tengo todas las letras? Por supuesto. Por supuesto, Tomás. ¿Te va esta parte? No sé, los weones saben que la cagan, weón. Y te saltan con esa wea. ¡Ay, que me da rabia esa wea, weón! Me pasaba mucho cuando que me decían. Ya, yo soy tan cosa y no hago ni una wea más. No sé. ¡No! ¡Ay! No, imposible va a ser esa wea. Ahora recuerdo por qué tengo tanto odio a este nivel. Este weón me costó un mente. Oye, me dio rabia la wea. O decía, hacíamos un grupo y eran 6 personas y el compadre decía, ya, yo solo edito. Y el weón no hacía ni una wea más. Espera que todas las weas le llegan en bandeja y editaba. Y editaba como el loli, hermano, ¿eh? Puro copy paste. Corte directo, ni una wea más. Ni efecto, ni una wea así. Puro copy paste. Cortar y pegar, weón. Y esa weá por le lleva y editar, weón. Puta que me da rabia esa weá. Ay, me escuché. Ay, nos faltan esos weones. No sé, yo sé editar. Si yo hago video y weón así. Weón, voy a ir la weá entera fea, hermano. Entera fea. Y editar con. ¿Qué weá? Editar con Paint, weón. Que chucha. Ah, no, boludo. Ah, no, ya me acordé esta parte. ¡Ay! ¡No, no! ¡Que tengo miedito! ¡La frutita! ¡La frutita! ¿Qué pasa? ¿Como pomelo esa wea? La moneda no me interesa nada. ¡Ay! ¡Buena! ¡La pieza! ¡Me vale madre la pieza, guacho! ¿Qué quieres que te diga? Te lo dice el buen que tuve que borrar una caña por After Effects de un largo solo porque ningún buen se porque estaba en el reflejo del espejo. Ay, qué lata, weón. Den que sí, weón. Todos somos audiovisuales, weón. Por eso, weón. Por eso no me gusta ese trabajo grupal, weón. Y audiovisual es full trabajo en equipo, weón. Oh, qué mal, Iron 2. No, qué horrible. Me pasó una vez que estábamos grabando un cortometraje. No sé, pues la chica. ¿Tiene una... Oh, no tengo. Compárteme la guacho. Que verá cómo gana Roman. Estamos haciendo un cortometraje así bien bonito, así bien chido liro. La niña, no sé, andaba con una falda rosada. Como corta rosada. Ya, perfecto. Y era una escena, toda esa escena ocurría como en un puro día. Así que en la hora. Entonces había que ir grabando en distintos lados. Y lo grabamos como en 2 o 3 días. ¿Qué pasó? Que el culiao llegó el segundo día y no trajo la ropa. Entonces dijo, hoy pero es que yo tengo, no sé, la falda era rosada. Y me sale, me dice, oh, que me da rabia, güey, me emputa esa wea. Y me dice, oye, pero es que tengo esta como beige. Igual sirves, igual pasa violas, igual podemos hacer algo en edición. Y yo como, pues bien, ya tenía diseño la falda culiao. No era igual. Tuvimos que hacerle a buscar la weá y 2 horas perdidas, weá. Imagínate, la actriz estaba como. Estaba chata, weá. Estaba chata, chata. ¡Oh, que me emputa esa weá! ¿Por qué me hacen recordar esta mala weá, hermano, eh? Y cámara. ¡Oh, la cámara en mano! ¡Puta que bueno! Odio con mi vida. Gracias por la hidratación, weá. ¡Oh, estoy enfadado! Me estoy imputado.
Lo siento, soy enemigo férrimo de la cámara en mano, a no ser que tenga alguna justificación la wea. Ah, vamos a sacar la salida secreta, pues guachito. Escucha tu madre, que nefasto, sí, weón, no, weón. Escucha tu madre, me dan ganas de pegarle, weón. Como verlo así y decía, no, si igual pasa viola. De hecho, está el Daniel en ese grupo, ¿eh? Voy a parar a preguntarle. ¡Oye, el programa de tele! No, pero si llega el Daniel acá, cuento el programa de tele. Puta, que fue chistoso y triste a la vez, weón. ¡Qué recuerdo, weón! No sé si bueno o malo, pero son recuerdos. ¡Oh, el programa culiado de tele, weón! Era todo horrible, weón. ¡Ay! Ya voy a contar la weá, igual estamos desahogándonos, desahoguémonos, no es problema. Había un compañero que era el director, ¿cachai? Entonces el compadre quería siempre la weá, quería hacer como a su pinta. Qué weá, el weón quería como le gustaba el cine. La weá del programa era un programa de concursos, la weá. Y quería que fuera todo así como cine. La weá de programa de concurso, de entretenimiento, que el fin del programa de concurso. No entretenía. O sea, la weá llegaba a dar pena, hermano. ¿Cómo pasé esa parte? No lo sé. Pero llegaba a dar pena, hermano. Llegaba a dar pena porque estábamos en... Hicimos un piloto y el profe está así. Así. Y supuestamente habían como partes así como chistosas. Y el profe está así. Enojado. Así. No decía ni mueca, weón. Ni una mueca. Y uno le decía al weón: oye, esta weá, cambiemos esta weá. No, sí. A ver, yo soy el director, ¿ah? Porque yo cacho estas weas y yo soy, no sé, director indie. Que weas así. Era más fome que las chuchas, hermano. ¿Qué pasó? Hicimos, ¿cómo se llama? Cuando los piratas se van contra el capitán. Alguna wea así, wea. Pero fue como tan nefasta esa wea. Pero a la vez fue tan chistosa. Oh, wea, qué rico. ¡No! Me caí, wea. De pena, pero tanta pena que da dolor. Sí, guacho, no. Igual encuentro que hacer comida es difícil. Es muy difícil. Ah, pero tengo que sacar la salida secreta, wey. ¡Alcanza, por favor, conguita! Alcanza, wey. Es la clásica esa del profe. Sí. Ya. Es lo mismo, ya tengo todas las letras, weón. La cara del dale. O el típico, el weón que se quería hacer todo, weón. Quería ser director, productor, ¿cómo se llama? Director de arte, editor, de todo, weón. Oh, que me da risa, weón. ¡Ay! ¡Está más culia! Hoy no me acuerdo, está la salida secreta. Ay, lo siento, gente. No sé si querían escuchar eso. Mi descargo de mi vida universitaria, pero bueno. Ya pasé eso, ya pasé. Mandalorian, qué buenas. ¿En serio? No, tengo que verla, weón. Tengo que verla, weón. Va a ser la serie que voy a ver en mis vacaciones, ¿eh? Mandar, sí, weón. ¿Qué quiere mandar? Le sale como el pico todo, hermano, todo mal. Sáltalo, por favor. Oye, ¿dónde estaba la salida? Estoy seguro que me pasé, weón. Muy recomendada, la más bonita. Estoy seguro que me pasé la salida, weón. Ya me voy a volver. Porque estoy completamente seguro que me pasé esa weón. Oh, no, pero weón, no pierdes el dice, por favor. Está ahí arriba. Estaba arriba, weón. ¡Ahí está! ¡Oh, yo sabía, weón! ¡Yo sabía! Menos mal, weón, casi me paso. Pero WandaVision, loco, WandaVision, no me spoilemos. Creo que la serie está completa y ahí me la voy a tirar de una. Para no esperar episodios. Así que eso, Raz. Esas son mis tristes vidas. De la mamá Zap, esta te va a encantar. Lo voy a ver. Le echo un vistazo, ¿eh? El día 2, cuando hagáis like, voy a verlo justo. Para no ver tu like. Oh. Debieron habernos callado. Así para que siga avanzando. Nada, Rick. Ya. Vamos al 5-3 nomás. ¿Y cuál es la de abajo? La A. Columpios colmeneros. Esta se ve complicada, ¿eh? Esta raza se ve complicada.
¿Cuánto? Oye, llevo casi una hora de live, hermano. ¿Por qué tan pasa tan rápido? ¡Ugu! ¡Agüita de Ugu! Me he encendido calor. Ya, vamos, Dixita. Yo exijo saber por qué no. ¡Ay! ¿Por qué no pusieron el remix del Conga 2 acá? Un nivel de abejas, avispas. Ah, un remix así bien, bien chido. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y más encima, esa postura, gracias, chico. Pero mira, culiao. Encima necesito el crank. Necesito pasar para allá. Voy a pasar a la mala nomás. ¡Crank, culiao! No siento difícil. Oh, me está cuelgando. No, imposible pasar esto. Sin el crankas, no, necesito el crankas. Oye, ¿qué te pasa con la postura, güey? Mi espaldita no está tan mal. ¡Ay! Ya. Si saco el crankas me devuelvo, si no, por el pico. Me chupa 10 pingos. Tú, no, no te quiero. Venencia la vida, la verdad, venencia la vida. Hoy podemos jugar al Conga 2, ¿eh? ¡Ay, qué buen juego! Los Congas siempre los juego una vez al año. Es como obligación. Al viejito llorando. No, no, o sea, está riéndose, la verdad. Creo que este es el único nivel que usa el viejo. Sí, la verdad. No, sí, hay otro. Hay como tres más. Pero que, seamos sinceros. ¿Quién usa el Crankas? ¿Eh? 2021. ¿Quién chucho usa el Crankas? Nadie, güey. Nadie. ¡Wow! Llegamos al panelcito. Y el remix. Ya Pibi lo dijo. Ya que iba a retomar Naruto. Al fin, con el fin me iba a retomar Naruto, wey. Chao, nos vimos. Ahí me avisa ahí. Para verlo con el Pepe. El Pepe. Debo decir sincero, no me gusta mucho la miel, ¿eh? Como, sí, está bien, pero así como. Love miel, no. Dale, bobo. Dale, bobo. Besitos para el chat. Shaolin Retrolade. Bye. Así que el chito vuelve el 2. Mira tú. Esto para su cumpleaños, wey. No, 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 pollito. Pollito. Oh, igual me dio el pollo asqueroso, wey. Oye, gente, recuerdo que ahí está el Discord, ¿eh? Para por si acaso ahí, para los que quieran saber, de ver con café. Lo que se viene para el siguiente episodio de la luchita. Uy, de verdad que tengo que apurarme, weón, que Royal Rumble empieza a las 9, wey. ¿Qué hora son? Ah, wey, estoy free. Bueno, me voy a perder la primera parte, ¿eh? Bueno, pensé que era como a las 7, hermano, wey. No, no alcancé, boludo. Ese yo chito para ir para compartir el Discord, ¿eh? 10 para las 9, bobo. Casi. Solo casi. No importa, me pierdo la primera parte. Por lo general, siempre el final es como lo mejor. ¿Sí? ¿Usted qué prefiere, Carlitos? ¿Té o café? Té. Mil veces el té, guacho. De hecho, tengo una colección de té. Tendré unas 30 tipos de. ¡Oh! ¡No, agárrate! No me agarré. Tengo como 20 tipos de té aquí. Té inglés, té árabe, té de jazmín, té de manzanilla, té de manzana, té de canela, té de mara. No, no, no es maracuyá, amaretto, té de miel, no, si tengo. Incluso tengo un té de calabaza, güey. Pero Conga, ¿por qué no te agarráis? Te vas a poner a iniciar tarde, sí, la verdad, sí. O sea, el martes lo tiene que ser más temprano para evitarlo juntarme con el chetito. Así por último le hago un raid. El regreso, hermano. El regreso triunfal. ¡Uy! Casi pierdo otra vez, güey. El regreso triunfal de Chetolandia, po. Buena. ¡Uy! Agárrate ahí, vos, conguita. Pero si. ¡Ah! Pero. Hermano, ¿en serio? Oh, me está jodiendo, boludo, está jodiendo. Ya.
A ver. A ver, Raz. A ver, Raz. ¡Agárrate! Qué malo, voy a tener que dejar. Pero antes de irme, le recuerdo que tenemos una pelea. Ah, la del Dragon Ball. Tengo que comprarme el Dragon Ball, la verdad. Sé que tenía una pelea pendiente, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Ojalá que no me haga el triple el martes. Si la maquita juega la ocarina, ahí cago, ¿verdad? Si no es triste, santa, agobiante, aberrante y todo lo malo terminado con antes. Adiós, Iron Dude. Gracias, Iron Dude, ¿eh? Por pasarte el ratito. Turu, 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 turu. Que acá arriba. Ya. La bombita. Dale, cuidado. Ya. Ay, qué arte más hermoso este juego. Maponu. ¿En serio, Maponu? What the fuck. Turururururu. Sueño con el Mario 64. Tengo hartas ganas de jugar un Pokémon, ¿eh? A ver si después de este que me ponga el día, le damos con un Pokémoncito, ¿eh? Hace rato no juego Pokémon. Me gusta Pokémon, la verdad. Me gusta Pokémon, me gusta harto. Y yo creo que después vamos a hacer una otra con Pokémon, ¿eh? Un Nuzlocke, ¿eh? Otro Nuzlocke. Vamos. Sube, guayo, sube, 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 sube. Sube, guayo, sube. Ven, 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 ven tú. Vení, vení, boludo. Cranca. Vamos, Didi. Te necesito, Didito. No, pero como la plataforma se cae justo. Por eso juego los Stadium, tanto el 1 como el 2 son muy buenos los Stadium, ¿eh? Creo que nunca he pasado un Stadium. No, de hecho nunca he tenido el Pokémon Stadium. Me lo han prestado, sí. Hace en su época que tuve la 64. Pero no, nunca tuve el Pokémon Stadium. Y después lo jugué ya con emulador, la verdad. ¿Qué está pasando, Charlie? Charlie, 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 Charlie McVuelos. ¿Qué está pasando, Charlie McBuenos? Eso, vamos, vamos, boludo, vuela. Oye, junten agua, ¿verdad? Hay que juntar agua, wey. Wey, junten agua, wey, que se ha cortado el agua, wey. Dejo el aviso a la raza de Santiago. Santiago, más encima, cuando está hablando de Santiago. Santiago, a la raza de Santiago, junten agua, wey. El perdido fue injusto. Te quiero line, quiero line. ¡Ah! Y a la. Quería la. Oye, cortarme el pelo. Tengo demasiado largo. Oh, este nivel está como relajante, pues. Me encanta. Por eso me gusta este juego, wey. Pues saborear los niveles. ¡Dixie! Vamos con Dixie. Vamos. ¡Oh! ¡Sube, sube, sube! ¡Oh! Estuvo demasiado cerca. El meme, después vamos a ver el meme, ¿eh? ¡El memazo! Corazón para ahora, pues. Una por acá. Ya. A ver si logro avanzar rápido. ¡Suéltame, maldito! Puta, no le dio. ¡Corre! Ya, ahí algo había. Ahí hay un bonus, pero la verdad no me interesa el bonus. La verdad no me interesa el bonus. ¿Hay algo? Como que hay una pieza, ¿no? 4 de 5, la verdad
la fiesta no me interesa. Buena. Gracias, este es el metro, ¿eh? ¿Cuántas letras tengo? Oh, what? Creo que sí pierdo. Ya, listo, listo, listo. Buena, 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 buena. ¿A qué hora será tu stream del Banjo Tachuela mañana, don Charlie? Yo creo que... O las 8, pues por eso más o menos ahora. Y el martes, yo creo que un poco más temprano, para ver lo del chetito también. Sí, porque yo creo que el martes, el lunes hace como a las 8. Y el martes, yo creo que va a ser más temprano, va a estar un rato con el chetito. Y lo más probable es que hagamos algo en BCC. Ya vamos al siguiente: baño en la viña. En la viña. En la viñuela. Ah, no, qué malo, horrible. Una hora de live, hermano, se ha pasado rápido, así como... Se me duele el... ¡Ya! Le cayó la noche, ¿eh? Estaba como amarillo el live, ahora el fondo está iluminado, ahora está todo en blanco y negro. Sí, no, es el cheto, el cheto vuelve, guacho, el cheto vuelve. El regreso del Don Chetolandia. ¿Cómo no estar un ratito, eh? ¡Chao! Oh, este nivel me carga. Ahora me acordé. No, este nivel es horrible, weón. Es complicadísimo. No me escondí. Más encima tiene una salida secreta, weón. Ahora me acordé, weón. No, ahí se me cago así. Uy. No, me hicieron nunca. No, voy a dejar esto. Uf. Casi pierdo. Jugo de uva. Hola, Carlito. Hola, Don Mundito. Saludos. Saludos, señor. Tanto año, milenio. Julia, déjame. Tanto año, milenios. ¿Cómo está, bo? Es asquerosamente horrible. No me acordaba de este nivel. Pero sí le suma puntito a Yoshi, ¿eh? ¡Oh, no! No. Me cargue ese tiburón. ¿Por qué me persigues, güey? ¡No! Salte ahí, por favor. ¿Con qué salte ahí? No, perdí a la Dixie. Al agua, mono. Charlie, reactivé mi cuenta de W, te la mando a Nintendo a ver el rollo. Ya, güey, no, me un café, ¿qué pasó, de mita? Tiburón sin puja. Después lo voy a ver, después el live me voy a meter al Rumble. La verdad me interesa el puro rollo, la verdad. ¿Qué acá? Bueno, ya, bueno. ¿Por qué no me fuiste el lado de canal, Emma? Bueno, no importa. El Emma es multicanal. El Emma tiene multicuentas. No voy a alcanzar ni cagando, brothers. No voy a alcanzar ni cagando. ¡Ah, hasta que soy bueno, Carlitos! Es que estoy en el compu. El martes tengo Mega Man X y el sábado. ¡Oh, dile nomás! Puta, me prometo. Dale nomás, pitita, dile. Mega Man, hoy Mega Man, Mega Man X. Podemos jugar un Mega Man, ¿eh? Igual me dieron ganas de jugar Mega Man. Se acabó la cámara. Otra vez, raza, ¿por qué, gente? ¿Por qué? ¿Por qué son así, wey? ¿Por qué son así? ¿Qué hice yo? Ah, le queda poca batería. Bueno, a lo que dure, ¿no? Tengo la otra, así que da lo mismo. No, tú no. Tú. Bueno, si muere de nuevo, pues muere. I see. Hello, everyone. Everyone is here tonight. No, no es tonight, pero bueno. Fuera. Ahí sí, ahí está. Ya es un clásico ya. F por la cámara. Bueno, es que esta cámara tampoco es para... ¡Coño! A ver, tema de transmisiones, ¿eh?
simplemente una reflex, la verdad. Dame un corazón, por favor. No, quiero un corazón. No me quito. No, no. Aún no colocan mapas. Sí, güey. El cooking experto, por supuesto. Vas a hacer el mundos extra. Sí, voy a hacerlo. Fue por la camarita. Oye, sí, la verdad estamos esperando que tienen el nuevo mapa, pues, para volver con el Among Us, porque la verdad como que ya igual hartas veces Among Us, igual como que nos aburre a todo, ¿eh? Así que decidimos que íbamos a jugar a Among Us nuevamente cuando estuviera el nuevo mapa con toda la raza, con toda la people. Pero no ha salido, pues. No ha salido. Supuestamente iba a salir en enero. Sí, en enero supuestamente iba a salir. Entonces cuando ya esté en enero, ya estaría el nuevo mapa muy bonito. Ahí volveríamos al Among Us, pero... ¿Qué pasó, raza? ¿Qué pasó, güey? ¡No lo... ¡Uy! Lo hice mal. Casi la cago, hermano. Ellos dijeron early, no enero. Bueno. Yo no se había escuchado una fecha de enero, no early. Pero sí escuchamos una fecha como tentativa de enero. Recién la O, hermano. ¿Qué ha hecho este nivel? Oh, ya me acordé que este nivel es culiao. Dije al principio de año, no empiezo a explicar en el mes, ¿no? Yo sé por qué, a dónde leí que fue como... Que ya... Como que dijeron, ya, vamos a sacarlo en enero. Una web. A principios de febrero. Ay, estoy loco, boludo, parece que estoy loco. Pasa, güey, pasa. Dale. Uff. Ah, pero el bono. Oye, pero un corazón no vendría nada mal, ¿eh? Este tiburón culiado de nuevo. Ojalá salga luego. Para volver a jugar a la Among Us. ¡Qué weá! ¡Vamos, raza! Buena. Oye. Oye, este nivel está complicado, ¿eh? Si bien decía que era complicado, pero no me acordaba que fuera tanto. Hermano, pa' plátano, ¿en serio? Y llevo harto rato en este nivel. Hermano, me voy a dar un corazón, digo yo, ¿eh? Espérate. Ahora. Ya. Gracias por el checkpoint, loco, gracias. Se dignaron a darme el checkpoint. No, güey. Vamos con Guita. Tú puedes con Guita. Uy, digamos, este nivel. No. A lo mejor hay un bonus, pero no quiero ir al bonus, ¿eh? No quiero ganarme 3 horas en este mundo. Y en este nivel tampoco. Despacito con Guita. Ándate con la corriente con Guita. Ándate con la corriente con Guita. Más encima me queda poco aire, boludo. Ahí, dale. Buena. Vamos, con Guita, tú puedes. Usa tus poderes de conga. Mantente vivo. Stay alive. ¡Oh! Con anillo ese. El Kong es de plástico, güey. O de goma. Gracias. Puta la wea. Buena, conguita. Si te sientas moneda, porque tengo tantas monedas. De nuevo, para todos lados. Ya. Dale acá, pingüino. Creo que también te sumaste al odio de este nivel. Sí, loco. Había borrado de mi memoria este nivel. ¡No es que! No. ¿Cómo quería sacar esa gira, hermano? ¡Ay, miri!
¿Tan largo es este nivel? No lo recordaba. Sí, loco, y tampoco. O sea, sabía que era largo y ya que era complicado. Pero hermano, hermano brother, es estresante y largo. Pero conga, ¿por qué te heriste, conguita? Chas madre, todo de nuevo. Papu. Claro. Vamos con la N, despacito. Déjate llevar, conguita. Déjate llevar, conguita. Despacito. Despacito, conguita. Me quedo sin aire, conguita. Conguita, te quedas sin aire, conguita. Conguita. Airecito. Bueno. Conguita, esquiva todo. De hecho, si la razón por qué tengo que pasar este nivel es para apreciar el sexto mundo. Oh, este nivel, weón, si me acuerdo. Ahora me acordé de todos los traumas que tenía este nivel. Creo que lo dije en su momento en el Let's Play. Ya, conguita. Conguita, por favor, necesito un corazón, hermano. Un corazón rebelde. ¡Oh! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, mundo! No, no mundito, el mundo en general, ¿no? ¡Wow! Me necesito herir para sacar la puta gira, hermano. ¡Sal de acá, pingüino! De este mundo solo me gustan los que están congelados, a mí también. De hecho, de así más o menos como que recordaba el... ¡Ay! Como que recordaba el... ¡Corta la moneda! ¿Tengo todas las letras? ¡Sí! Ya pasé este nivel, huevo. Ahora des. La chucha. Yes. Yes, 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 yes. Yo creo que morí mucho en el nivel del conga de Wii. Oh, el de Wii era muy bueno. Este no me gusta nada, mundito. Me carga por completo. Lo malo, que no me acuerdo cómo, dónde estaba la salida secreta, esta wea. No me acuerdo dónde estaba la salida secreta, wey. No me acuerdo. No me acuerdo. Vamos a dejarlo para el final, ¿eh? Gelatinas saltarinas, ¿eh? Vamos a dejar eso para el final, ¿eh? Y hay más que la otra salida. Parece que está bajo el agua. Creo que está bajo el agua, pero en la parte final del nivel. Pasa donde sacáis la G, como por ahí. ¡No! ¡Nivel culiao! Ya. La gelatina. La jaleita. ¿A quién no le gusta la jaleita? No importa, la salida secreta termina esta cagada de nivel mejor. Tranquilo, Yoshito. Tranquilín, bombín. ¿A quién no le gusta la jalea de raza? A mí me encanta la jalea. Especialmente esto en cubito, me encanta. Esto así como en cubito, me encanta. Y yo soy Team Guinda. Y naranjita. Guinda y naranjita. Ese pingüinito. Ese pingüinito está faltando lo más bien en la vida. Nico, ya. ¡Sale, bo! Me da penita, bo. Están tratando de ferir la vida y ya los mato, wey. Este enfermo en la guatita es muy rico. Es un exquisito, fíjate. Un exquisito. Juan Carlos Cruel, está exquisito. Me gusta la jalea. Me quiste la jalea. ¡Toma! ¡Qué wey! Jalea explosiva, qué chucha. ¿Qué tal dice jalea a la gelatina? No lo sé, la verdad. Siempre la conocí como jalea. ¿Y por qué? ¿Qué motivo lo trajo a llamarse jalea y no lo dicen gelatina? No lo sé. ¡Ay! Jalea de manzana, de limón. Yo creo que hay un castillo de jalea, ¿verdad? Que es un castillo con jaleitas. Está la INE, boludo. ¡No! No, wey. Pero en Chile he visto que la llaman jalea. No sé. Incluso en un retiro juvenil, unos amigos no le gustaron unas jaleas que no gustaban dulces. A mí me gustó que quisieron darme. Era jalea sin azúcar. Ah, bueno, yo nunca he probado jalea sin azúcar, la verdad.
¿Para qué voy a mentir? Nunca he probado la jalea sin azúcar. Güey, se te olvidó la letra, güey. Con. Toma, miau. ¡Uy! Mira, ¿por qué estás cambiando las cosas? Dale, viejita. Ya. Cuidado con la bombita. ¡Cuidado con la bombita! ¿Tres por qué dices? ¡Ah, déjenme! ¡Pum! Explosión de jalea de sabor y colores. Aunque me da risa saber que el Cheto Cookie con un amigo de ellos grabaron un juego y Cheto dijo que la jalea se hace con la molécula de los animales. Y dijo que... ¡Ah, no! Sí, algo así ya leí yo también. Que lo hacen como con pieles o algo así de los animales. O algo de animal. Sí, sí me acuerdo. Tenía hueso. Creo que así dice como hueso. Parte de piel o algo así. Bueno, es como la Ale no sabía, hermano, en serio. No. ¿Por qué no te agarraste con guita? ¿Dónde te sentaste con guita? ¡Oh! Dámela aquí. Gracias. ¿En dónde te sentaste con guita? Buena. Ay, no mames. Viste, de puro jugar conga. De puro jugar con guita. Oh, me cagaron. Si parte de los huesitos de los animales, se hace este año. De hecho, me enseñaron cuando estaba en el pueblo. Yo no. ¿En serio se me acaba la batería? Pues se me acaba la batería de la cámara, se me acaba la batería del gamepad. Qué chucha, hermano. Sí, yo lo juego legal, ¿eh? 100% legal, ¿eh? En Wii U. Mira. Ahí. 100% legal y ahí se me acaba. Bueno, vamos a cambiar la batería, ¿eh? Patinaje con primates, en serio se llama este nivel patinaje con primates, ah, wey, ya ves, voy a cambiar la batería, un pequeño break para cambiar. Falta otra alarma de la Onemi. ¿Te imaginas ahí? Falta un poco más de caos en nuestra vida. Bueno. Ya traje el cargador y la bien, por si acaso. Hablando del rey de Roma con la camarita. A ver. Que venta el tuto, hermano. Yo me gusta, la verdad me gusta demasiado temprano. Onda como a las 10. Yo 10 de la noche, 10 y media, estoy durmiendo ya. ¡Hola, raza! ¡Volvimos! Ahí sí. ¿Qué otro juego de la 3DS? Pero debo conseguir una capturadora. Sí. Pero puedes usar un emulador. De hecho, yo para mis juegos de 3DS los juego con emulador. Obviamente tienes que tener un computador como potente que te corra las cosas. Pero yo lo juego en emulador, la verdad. Puedo usar con una con wifi si la tienes hackeada. ¿En serio? Bueno, sabía eso. Yo me duermo como a las 11:30. ¿Canje hidratación? Oh, Riquito, muchas gracias. Bueno, lo que me quedaba, la verdad, de jugo.
Tiri, ya. De hecho, si juego Pokémon, yo creo que voy a jugar el Pokémon Sol, ¿eh? Podemos jugar el Pokémon Sol. O el X. Son porque son Pokémon que hace de mucho rato no juego. Creo que el Sol lo jugué en su momento cuando salió. Y después no lo jugué más. El X igual, cuando salió y después nada más. Estaba bastante bien un muslo. Que con esta weá del teletrabajo a veces me queda un rato. Very good, ¿eh? Ya. Vamos a. No, ya sé lo que voy a hacer. Que si no voy a. Con mi tic de sacar todo, no me voy a dejar tranquilo. Vamos a sacar la salida secreta. Para eso, raza, necesito dos cosas. A ver, necesito. Por el transporte. No, quiero un poquito de jugo de plátano. Jugo de granco. Y la Dixie, dame otra Dixie, no hay problema. Ahora me largo. Eso es frigo mal. Esto es un pico tu weá. Cookie culiao. Ya. Un poquito de jugo. De jugo de cranca. No, con una Dixie. Sí. Jugar. Y. Ya no veo la hora de volver a la oficina, me tiene aburrido que me tienen que llamar mi teléfono guay de trabajo, entonces te lo sabes. Oh, no, esa. Yo mi teléfono de trabajo lo tengo apagado. Salgo de mi trabajo, apago. Y chao. No pesco a nadie hasta el otro día. Para algo hay horarios de trabajo, ¿no? Yo apago. Ya te dije. Tenemos el. Puta la guaya. No quería usarlo al tiro, ¿ah? Puta la wea, lo estoy dando al tiro, ¿por qué? Me queda un puro golpe, hermano. Me gusta más las OST del Funky, del Donkey Kong, sí, que el... Hermano, usé las tres jugos de crank al toque. Bueno, mi gato quiere salir, wey. ¿Qué pasa, amiguito? ¿Quiere salir, eh? No te gusta quedarte conmigo, eh. Vete. Porque me odia, güey. Me dejó solito. Durmió toda la tarde aquí, güey. Toda la tarde. Nah, yo espero el lunes y lo reto a los güeyes. Sí, da lo mismo. Culeados. Ya, por favor. Weón, por weón. El jugo de granca no sirvió para ni una weá, hermano. Ya, por favor, Charlie, necesito. Cagó Gold. Bueno, mal. ¿Te escuchó el miau? Ay, si quería salir. Me alegro que haya cagado Goldberg, weón. Una buen penca, weón. Grande mita ahí. ¡Conche tu madre! Chao. Mi estrategia se valió caca, weón. Valió caca, literal, caca. Se hizo así, así. F en el chat, chavales. F en el chat, chavales. Mano. Puta, el weón malo. Weón, ocupé el jugo de granca al toque. Coqué al toque el jugo de granca. Oye, ¿por qué trata mal a tu gatito? No, es el Daniel. Es el Daniel que trata mal a sus gatos. Dame dos jugos de granca. Y una Dixie, por favor. Y chao. Sí, bueno, me importa un pico. Chao, Funky. Ya, hermano, tengo dos jugos de cranca. No puedo perder. Inventario. Jugo de cranca, Dixie, listo. Bueno, no puedo perder ahora. Tengo dos jugos de cranca. No puedo perder. Güey. En serio, el tuto. ¿De qué sirve el jugo del tatita? Te protege de los golpes, pues. Tenéis tres golpes más que puedes recibir y no te daño. ¡Concha! ¡What the fuck, dude! ¿Por qué el jugo de cranca se me activa el tiro, wey? Uh-huh.
muérete. Espera, te quiero pasar. Buena. Gracias, juego de cranca, por ser tan cranca. Ya, cuidado, no te dañes más, por favor. Este weón. Voy a estar reconcentrado, Rasta, así que sorry si no hablo mucho. Alza azul el rey león. Ya, vamos. No, estoy muy callado, estoy muy concentrado. Porque no quiero pasar este nivel otra vez. Creo que guíe. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Oh, menos mal. Yes. ¿Qué aquí te va? No, me está piando. No importa, weón. Lo único que me interesaba era sacar esa salida y chao. Demasiado concentrado, weón. Ya. ¡Ay! 5-B, máquinas machaconas. Máquinas machaconas. Pensaba lo mismo, No confiaron en el talento del Charlie. Mungen Live, muchas gracias por el foro. Muchas gracias, estimado, estimada. Saludos, Hoy me canjeo hidratación. Tengo que buscar más agüita, Ya no me queda mucho. Ver cómo se pasan los niveles sin decir daño para mí es hipnótico. Talín, se llama Talín. ¡Ya! Yeah. Creo que hay harta pega en la que voy a tener. Muchas gracias, Yoshito. Abajo debe haber pieza, o sea, piso, es. Este nivel con el cranca, concha. No, va a tener que ser con el cranca, raza. Oye, sería lindo si... Si pierdo. Si logramos llegar a los 100, Me gustaría igual llegar a los 100. A los 100 seguidores. Ahora, ¿cuántos somos? Como 70, como 80 más o menos. A ver si dentro de toda esta semana que voy a hacer como super live. Podríamos hacerlo, Podríamos lograr hacer los 100. Sería muy bonito. Hola, ¿cómo está, estimado? O estimada, saludos. ¿Cómo lo trata la vida? ¿Cómo lo trata la life? Yo vivo aquí jugando un ratito con Guita. El Congas. Cranca, ¿en serio te hirieron cranca? Vos muérete, vos. Ya, cranca, no me falles, por favor, cranca. Te pido que no me falles. Ya, entiendo. Ahí, buena. Esta no me interesa, la verdad.
¿Qué es eso? ¿Una foca? ¡Uy, qué, qué hermoso! ¿Un pollito? ¿Qué es eso? Es como mini morcita, güey. ¡Ah, lo maté! ¡Qué pinche asesino! ¡Uy, pero qué tierno! Lo maté, güey. Parece un conejo. Es como una morcita conejo, no sé, güey. Ah, ya no, no voy a matar a ni uno más. Morí de ternura, loco. ¿Cómo no mueren siendo aplastados por esas máquinas? Debo decir que el Kranka me está ayudando harto, ¿eh? Primera vez que el Kranka es útil. Gracias, Kranka, al fin. Bueno, 20 años, weón, pero por último ya era útil. Ah, debo subir allá, perfecto. Conejo, un hámster o algo así. Gracias, Kranka. Vamos, oh, culiao. ¿Qué acá? Nada. No sé qué nada, me voy a sacar la moneda. Durante poco tiempo me vi muchos videos de focas. Son los animales más adorables del mundo. No, yo la verdad yo no, nunca he visto como de focas. Buena. De perrito he visto caleta y de gato. Ahí. 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 ¡No, Kranka! Pasamos de largo, güey. F por el Kranka. ¡No! ¡Perdí al Kranka al toque, hermano! Hola, la música es muy buena, ¿eh? ¡No! Casi, casi. ¡Dixita! ¡Ayúdame, Dixita, por favor! ¡I need you! ¡I need you! En San Antonio, quinta región, hay muchos lobos. ¡Sí! 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 Visto, me acuerdo que he visto harto. En Chonchi. ¡Ay! Yo nunca iba a Chonchi, güey. Ya, Charlie McFly. Es el momento de ser, de tenerte en modo gamer. Así que eso, borras. Voy a intentar. Se me apagó la wea. No, qué feo. Espérame, aquí tengo el cargador, ¿eh? Dame un segundito. Sería chido. Ay. Ay, no veo el enchufe, wey. Voy a hacer el... F por la Wii. Vamos, voy a hacer todo el empeño. A ver si le llegamos a los 100, ¿eh? No sé por qué. Me gustaría llegar a los 100 ya. Sí, bastante lindo como va a comenzar este 2021. Faltan solamente 20 personas más, ¿eh? Sería chido. Sería chido. Ya, sí. Ya. Esa weá no podía esquivar esa weá. Por favor, no me vengan a decir el Charlie malo porque murió ahí. No, weá. Justo en la explosión del barril. ¿Qué es yo? Ay, botea la poquita, wey. ¡No, poquita! Ay, está bien, Kranka, vamos. Pero Kranka se está usando tu puto bastón, ¿por qué? Muerto. No mueras, Kranka, por Dios. Ni para eso sirves. Estrellas de mar, oíste, estrellas de mar. Ahí. A ver, Conga. Creo que no nos estamos entendiendo bien. Cállate, hombre. No me interesa la wea. ¡Didi! ¡Oh! Hagamos este mini. ¡Ah, baja! Gracias. ¡Yao!
Baja, sube. A ver, raza. Creo que estoy perdiendo demasiado. ¿Cuál es tu favorita? El águila. No me gusta verte el águila. O el cuervo. Puede ser una de esas dos. Ya no me gusta ni una. No, yo creo que entre el águila y el cuervo, la verdad, me gusta bastante. De hecho, uno de mis Pokémon es de volador favorito es Honchkrow. Me gusta cantar su diseño. Y Corbin, ay, también me gusta. ¡Muérate! Ya, Dixie. Tú no sé que tú no me fallas, güey. Dale, pingüino. O sea que no es pingüino, pero no sé si es pingüino. Ya basta, basta, Charlie, ya. El búho también es un muy buen pájaro. El halcón, el águila. El cuervo, el búho también. También es un muy buen ave. Buena, al fin, loco. La moneda, Moon. No me interesa. Bueno, ahí hay algo. Es obvio que hay algo. Ahí. Es obvio. Tweety, tweety, tweety. Ah, pues dale. Es hora. Es hora. El águila, el tucán. El tucán. Sí, también bastante un pájaro bastante lindo. ¡Buena! Yo tampoco sé mucho de aves, la verdad. O sea, por diseño, así. Un poco me gusta, me parece. Tampoco sea como un conocedor de aves ni nada de eso. ¡Uy! ¡No! Uy, casi. Casi me hace un puré de conga. Listo. No, uy, casi, 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 boludo. Uy, ¿cómo vas esa parte de la primera? No tengo la más pinche idea. La piecita, nada más. Bueno. Ay, no, la caí. Ay, me dio miedo. Me dio miedito. Pasoncito. Qué guay tiene en la cola esa lagartija, un durazno. ¡Chao todo! Por un momento pensé que iba a perder. Listo, listo, listo. ¡Woohoo! Pasadísimo. Yes, we can't. Yes, we can't. Pero bueno. Muy bien. Un huevo este nivel, sí, la verdad. Penúltimo nivel. Después viene el jefe, ¿eh? 5 y 11. Patinaje con primates. Y para mí... este nivel es muy bueno. Me encanta este nivel. Es muy lindo. Y la verdad, es así recordaba este mundo, la verdad, como de esta temática. Es muy bueno, es muy bueno, muy bueno. Es muy bueno. Desde este mundo, este es mi favorito. Mi nivel favorito. Y el juego creo que también. No sé, que muy bueno. ¿Cuánto nivel tiene este mundo? ¿6? Bueno, es que este nivel es muy lindo, loco. Ahora sí. ¿Qué quiero esto, wey? Coño, le explico la cara.
Dale, oh. Este, es que este es muy bonito, boludo. Es que lo sentí eterno, la wea. Sí, es un poco extenso este mundo. Vale, tengo. Ahora sí, literal, los helados de conga. No, qué cojo. Me seguí a perder, wey. Tweet, 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 tweet. Ay, ok. Buena. Lo que viene el sexto, la verdad es como una transición, es como un nivel de transición. Por un lado de fruta. Plátano, en serio. Ahí está la caja. Gracias. Puta, igual te pegué, man. Como dicen los viejos del Minsal, del plan paso a paso. Aquí hay algo. Ahí se te falla, en serio. Oh, me hizo el manso, ole. Una pieza, bueno. Ahí está. Los helados conga. Uy, tengo que tener. Solamente por los helados, güey. Debo admitirlo. Solamente por los helados. No, no, güey. Qué hermoso, güey. Hermoso. It's beautiful. Los helados conga. Ahora sí puedo decir esto. Mira. Y la de frambuesa. Puta que son ricos los helados de agua. Ay, me importa. Esos son niveles de fábrica tan naturales que no parecen fábrica. Sí, güey. Ay, me encanta este nivel, güey. Me van a comer helado, más encima. Yo soy muy fan de los helados de agua. No me gustan mucho los helados que tienen como crema, como el chocolito, el mustang, no, eso. Full helado de agua. De frambuesa, oh, los de naranja y los de piña. Papu, pero qué cosa más exquisita. N. Buena, buena, buena. Estoy lado de... Me encanta este lado de... Me ahogué, güey. Bueno. Hay algo, pero la verdad la pieza me... Ay, salta bien, güey. Hay un grito en donde... Ay, qué suertuda, güey. Aquí en Campolandia no existe ni una wea, amigos. ¿Por qué tengo tantas Fs en mi vida? El cheto siempre me huevea porque dice, ay, ¿qué pido en el Papita Jones aquí? Y el culiao sabe que aquí en Campolandia no tengo ni una wea. Lo culiao. ¿Cómo que estás aquí, wey? Ahora sí. Peculio. Yo una vez puse una naranja en el congelador. Al día siguiente tuve la consistencia de helado, aunque para abrirla fue complicado. Oh, ¿en serio? Yo creo que hacía esos como cubos. Como palitos así. Le eché juguito de suco en ese tiempo, en serio. Y ahí me quedo. Un exquisito. Un helado exquisito. Sabori me quería contratar. ¿En qué anda Carlito? Aquí, pues jugando a los monos helados. Ahora sí, literal y no tan literal. Los conga hermano helados. Y después esto nos vamos contra el jefe, ¿ah? ¿Eh? No me interesa, cuestiones. ¿No? Este weón. Buena, al fin, loco. ¡Niom! Yo me quedo con los gansitos y los pingos. ¡Oh, los gansitos helados! ¡No! ¡No, los gansitos helados, güey! Esas eran exquisitas. ¿Cómo las hacen ahora? No lo sé.
Chao, paseado. ¿Tengo todas las letras? Sí, tengo las letras. ¡Oh, el gancito helado! ¿Qué pasó, Marinela? ¿Por qué no hacen más? ¡Ah, buena! Tengo que encontrar los gancitos. Muchachito, ¿qué quiere que le haga? ¿Quiere las chiquititas? Las casas de pingüinitos. Casas de pingüinos. Las casas de manquique. Las casas de manquique. Las casas de rayita. Los... ¿Te imaginas ahí una casata sabor alfi? Sería muy raro, ¿eh? Lo compraría, definitivamente. Pero sería muy raro. Ya, raza. Llegó el momento. Vamos contra el jefazo. No, ¿para dónde va, güey? Pelea polar. Oh, este jefe me gusta. Me gusta caliente este jefe. Pingüinito sí, pero los gancitos nunca me atrapan. Hay helado de tritón, sí, helado de sabor tritón y sabor de Oreo. Oreo. De Kit Kat también. Ya. Didi, let's go. El osito Coca-Cola, ya. Siempre hago la misma referencia. Mira, comiendo helado de frambuesa. ¿Qué mejora? ¿Qué mejor vida? Acostado con el frío. Comiendo helado de frambuesa. No, el heladito. No desperdicien el helado, wey. No, yo también estaría así, güey. Le confío la razón al oso esta vez. Oye, este va muy bueno, wey. Charlie, súbele esa madre. Súbele esa madre, Charlie. Qué buen tema, ¿no? Charlie, más suele más, tiene que subir al máximo. Qué muy bueno. Ya. Ya, Charlie, bájale esa madre. Ya, Charlie, bájale esa madre, por favor, ¿eh? Bueno, ahí sí, ahí sí. Ay, no importa, güey. Valió la pena. Definitivamente valió la pena. Ya, ya, sí te vimos, Cito, ya. Let's the fucking peleas. Doing here now. Alto cagón el Charlie, ¿eh? Dale, buleado. Al tutti frutti. ¡Ay! Ay, wey, pero no pudimos hablar la situación y arreglarlo. Mira, mira, así te repaseo, mira. ¡Bomba, la bomba, la bomba! ¡Vamos, cuidado! Viste, para andar tonteando, perdiste. Pues yo era porque tienes poco tiempo. Que hay que gozar la música, chico. Este juego tiene el menso CT. Hay que disfrutar la música. Que hay pantalla. ¿Está muy fuerte o no? Es mi idea. Gente, está muy fuerte. La 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 la. Wait. Está demasiado fuerte. Por ahí, raza. Sale, culiao. ¿En serio se apagó la cámara? Justo ahora, güey. Justo pincha ahora. Ahí sí, raza. Ahí sí, raza. Ahora sí. No te enojes. ¡No! ¡Toma! Justo ahora pues te salió a pues por dentro. ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! Por favor, esquiva lo que te va a tirar. ¡Uy! Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Este pinche oso Coca-Cola que se cree, güey.
Ya. ¡Buena! Este es el oso de Coca-Cola después de perder su trabajo. Está en pruna, haciéndolo lo heladito. Ahí. Aléjate, aléjate, aléjate. Uy, bueno, alta esquivada ahí, ¿eh? Chao, paseado. A mimir. Gracias por el corazón, boludo. Sí, cuando era chico, a mí también. Ese y el osito Ambrosoli también. Era mi infancia, güey. Era mi pinche infancia, güey. Ay, justo, güey. Justo le puse una wea de hielito. La moneda, mon. ¡Corre, corre! El helado de Coca-Cola, mira. ¡Oh! ¡Ya! ¡Este weón que se cree! ¡Uy, casi me cagas! Vas a tener que hacer más que eso para intentar atacarme, vasito de Coca-Cola. La apuñalada una poca aventura. Verdad, wey. ¡Corre, corre! ¡Ve! ¡Ay! En todo el hocico, hermano, en todo el hocico. Sale de ahí. Sale de ahí, güey. Ahí. No es el cáncer. ¡Paseado! ¡Toma, culiao! ¡Listo! ¡Shoryuken! Si viene el Rumble masculino, pégame, calma, uy, calma. ¡Listo! ¡Pa tu casa, osito! ¡Pa tu casa, osito! Bueno, Raz. Estuvo buenardo el live, ¿eh? Me gustó caleta. Apura la bombeo por el toque, boom. Manda la cuenta por privado, Evita, por favor, ¿eh? Así que, Raz, llegamos al último mundo del juego, ¿eh? Carlito. Rebaseado el osito gominola, ¿eh? Bueno, Raz, vamos a dejar el like hasta acá. Le agradezco, ponme un poquito de musiquita ahí. Le agradezco a toda la people que estuvo este ratito. Mañana seguimos con el Banjo Tuya. O podríamos terminar el Conga, no lo sé, ¿qué opinan? Seguimos con el Banjo Tuya, o porque ya el siguiente ya es como el final. Y después el mundo, el otro mundito, y después terminamos, ¿eh? Estamos muy eficaz. Así que eso, Raza. Nos vemos mañana en Discord, ¿eh? Y cualquier consulta, duda ahí con Discord ahí, pum pam pum pin. Ustedes ya saben. Gracias a todos. Carlito, bye bye, nos vemos. Así hizo nomás. Bueno, ahí veré, la verdad. Veré si mañana puede ser el. Ah, muchas gracias. Ahora podemos dar un raid nosotros, ¿Qué está? ¿Quién está así como para darle un live? Bueno, la verdad no hay nadie que conozca. Pues no sé. Pues creo que no, ¿eh? Bueno, no importa. Raza, cuídense. Nos vemos. Bye, bye, bye. Ahora me voy a ver Royal Rumble.